Tú. Hola, ¿qué tal? Hola, Killer, hola, Eli Rex. Feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver si podemos hacer el truco, que no he tenido tiempo. Y ya aprovechamos y lo hacemos ahora. A ver qué sucede. Feliz año, Santi. Hey, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, Capullín. Es que acabo de llegar, o sea, y tengo que hacer el truco, tío. O sea, porque es que llevo 2 días sin hacer nada. Vamos a probar a ver qué pasa. Bueno, la cuestión está en que lo de las ventas tienes que tener cuidado, tío. Tienes que tener mucho cuidado, mucho, 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 mucho cuidado. Ya te dije, tienes que tener cuidado porque has llegado al límite y 4 diarios, así que vas a tener que estar un mes tranquilamente sin vender nada para poder recuperar. Bueno, vamos a empezar sobre todo que cargue el online, ¿vale? Porque vamos a hacer los pasos. Es una tontería, hay que poner última ubicación y tal, pero bueno, ahora lo explicamos. No podemos, no podemos estar en ningún sitio que sea un apartamento o una casa o una casa o la oficina. Tenemos que estar en la calle, chicos. ¿Y cómo pongo el super chat? Vamos a mirar. Community, community. Super chat. A ver. Rafael, el truco de todo gratis. Bueno, todo gratis. A ver, son vehículos y tal, aviones y tal. No se puede comprar casas, no se puede comprar oficina, pero hay un par de truquitos que os voy a comentar porque en el anterior truco hace tiempo logré comprar los vehículos de Pegasus y es muy muy bueno. Killer, sí, sí sigue funcionando, sí. Bueno, chicos, lo primero, lo que vamos a hacer, última ubicación, ¿vale? Lo tenemos aquí. Vale, estamos en la calle. Estilo, nos cambiamos de indumentaria, ¿vale, chavales? Vale, ahora tenemos que esperar a que salga el circulito naranja, que ahora mismo está saliendo.
Sí, Killer, está funcionando perfectamente, tío. Se me han debugueado varias veces y lo he recuperado. Bueno, pues ahora lo que hacemos, nos vamos a abandonar el online. Perdonad, chicos, pero anoche, guau, cogí mucho frío. Mucho, mucho frío. Estaba la noche fría. Demasiado. Feliz año y tal a todo el mundo. Gracias por estar ahí. Okay, Michael. Bueno, chicos, ya hemos vuelto del online. Nos vamos a ir al campaña. Y lo que necesitamos es tener a Franklin, ¿vale? Yo tenía de otras veces del tema del peyote, ¿vale? Donde está partida. Partida, cargar partida. Y tenía esta aquí. Y tenemos que tener una partida grabada antes de empezar a coger el peyote, porque si no, luego lo perdemos. Si queremos repetirlo otra vez. Vamos a ver. Bueno, chicos, con Franklin, ¿vale? El peyote que lo tenemos en esta ubicación, que es el campo de béisbol. Rafael, sí, soy español. Español, español, de las Islas Canarias. Vale, tenemos aquí que tenemos el peyote que se encuentra aquí en el campo de béisbol. Y tenemos el peyote aquí escondido, ¿vale? Ok, chavales. Ahora lo que tenemos que hacer es alertar a la policía, que lo vamos a hacer haciendo. A ver si se ve desde aquí. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y así podríamos tener, por cada vez que lo hagamos, una estrella de búsqueda, ¿vale? Lo tenemos que repetir 3 veces para poder tener la estrella de búsqueda. Y cuando tengamos la tercera, vamos a ir corriendo a comer el peyote, ¿vale? Yo voy a hacer esto y lo voy a hacer rápido. ¿Cómo que no se puede buguear lo de las ventas, Jonathan? Bueno, vamos a hacerlo. Tenemos R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ahí tenemos la primera. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Tenemos la segunda. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y ya tenemos la tercera, ¿vale? Lo que vamos a hacer es comer el peyote ahora. En este caso yo no quiero el auto guardado, le digo que no y luego acepto la alerta. ¿Está seguro? Sí. Le digo que sí a todo. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente
a que nos encuentre la policía para morir. ¿Vale, chavales? Aquí tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener el volumen a tope para el siguiente paso. Creo que no. Creo que no está parcheado. Lo acaban de hacer. Por eso lo voy a intentar. Vamos a intentarlo. De todas formas, gracias por avisar, señor Chorizo. Bueno, aquí tenemos al perro patada. Me cago en 10. Y tenemos que esperar que nos maten. Y cuando estamos tocando el suelo, tenemos que darle doble botón PS. O botón PS. Vale, le damos PS. Sí, es para la Play, Rafael. Damos botón PS y nos vamos a ir al perfil. Sobre todo al mío. Porque ahí tengo compras de todo. Saludos desde España. ¿Cuánto tiempo llevo, Jerry? ¿En qué? No, llevo ahora mismo, acabo de empezar. Échale un vistacito al vídeo. Échalo para atrás. Hola, Mario. Ojo, cuidado con el vocabulario. O sea, es... ¿Ves? Aquí hemos comprado... Tenemos que tener la de un comprar un coche, ¿vale? Un coche, algo que... Una recompensa, algo que nos deje entrar en el GTA, ¿vale? Le vamos a dar a entrar y una vez que le demos a entrar, nos va a salir la alerta y luego vamos a... En la pantalla blanca, vamos a... darle doble botón PS y vamos a ir a desconectar internet, ¿vale? Ahora lo veréis. Ostras, que la lío. Vale, doble botón PS. A ver si no la lío después de la cagada que acabo de hacer. Y... Nos vamos a internet, ajustes, red, y vamos a desconectarlo. Nos vamos a ir hacia el juego, y ahora tenemos que tener en cuenta que vamos a abandonar, y tenemos que, cuando escuchemos, tenemos que restablecer la conexión. Tenemos que escuchar cómo nuestro personaje cae al campaña. Ya hemos caído al campaña, ¿vale? Volvemos a restablecerlo. Y ahora volvemos a hacer el truco de R1, círculo, R2, izquierda, derecha. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Vale? Y cuando nos maten, tenemos que ir a buscar una actividad. En Xbox, Kile... No lo sé. No lo sé. Habría que indagar mucho por ahí. Habría que mirarlo. Chicos, si tenéis ruido de fondo, me lo decís. Vale, ahora nos acaban de matar. Vamos a otra actividad. Cogemos la misma, por ejemplo, la del coche. No tengo Xbox, Ernest. Lo siento. Tengo de PC y tengo de esto, pero de PC tampoco... No hay manera de hacerlo.
Entramos en la actividad, le decimos que sí. Y ahora, pam, nos tiene que dar un bugueo y se nos tiene que quedar la pantalla de el peyote con esos colores raros, ¿vale, chavales? Vale, Jonathan, sí, es la pantalla en blanco, tienes que escuchar que ya estás en el campaña, reactivas la conexión y tienes que hacer el truco de la policía para que te maten. Y una vez que te matan, lo que tienes que hacer es doble botón PS y buscar una actividad. Bueno, chavales, a ver esos pedazos de likes y esas suscripciones, el que no esté suscrito, que vamos a petarlo hoy con este trucazo, a ver si funciona y lo podemos reventar. Ay, vamos allá. Mateo, es la primera vez que lo voy a hacer ahora, ¿vale? ¿Veis que sigo bugueado, sigo con los colores raros? Se supone que si sigo con estos colores es que está todo perfecto, o se supone que tiene que estar perfecto. Ahora cuando reaparezca tendré que reaparecer con Franklin en el online. Vale, en principio está todo bien. Vamos a ver. Pantalla blanco, pam pam, ¿veis? Ya estoy en el online. Acaba de aparecer como que estoy dentro. ¿Vale? Yo os aconsejo que lo suelo hacer. ¡Hop! ¡A tomar por saco! ¡Plácale! Yo os aconsejo, por si os crucéis con algún loquillo por ahí, que os pongáis en pasivo, ¿vale? Porque os podéis poner en pasivo. Siguiente localización, peyote de Los Santos Custom, ¿vale? Aquí, Los Santos Custom. ¿Vale, chavales? Importante. Nos vamos a ir ahí. Yo, como tengo el deluxo, nos vamos a ir volando. Sí, sí, a ver, con este truco tengo bastante experiencia. Saqué en los otros anteriores que salieron hace meses, me salían a la primera, o sea que por eso no tengo problema. Bueno, chavales, antes de nada, antes de hacer cualquier cosa, vamos aquí, nos vamos a ir reaparecer en el Maze Van, yo en el caso Maze Van Oeste, vamos a darle a estilo, nos vamos a cambiar el estilo, aunque no lo veamos, varias veces, el aviatap y el normal, y ahora tenemos que ver cómo nos vuelve a salir. Pablo, no, para PC no sirve, o por lo menos yo no he encontrado la forma. Nos sale el circulito naranja, esto ya se ha grabado, como que nos ha mandado la reaparición, se va a quedar correcta, y vamos a comernos el peyote. Va a vibrar el mando, no vamos a tener ninguna animación, solo vibrar, ¿vale? Esto ya está, ya me lo he comido, y vamos a esperar unos segundos para irnos a buscar otra sesión. A Tokid, bueno, ya, a ver si coincidimos. Últimamente ando demasiado liado. Venga, ponte para allí. Vamos. Leire, por favor. Gracias. Chicos, se me ha colado una pequeña personaje por aquí detrás. O por aquí, no sé ahora por dónde es. Por los dos lados. Bueno, por los dos lados. Nos vamos al online y le vamos a buscar nueva sesión. Chicos, buscamos nueva sesión. A ver, ¿podéis el traje de estos guapos? Vale, el peyote este,
El último, chicos, el último es... el último lo que tiene es que no te vibra el mando. Por lo menos en Play 4 vibra el mando. No hace animación ni nada. El primer peyote sí. El segundo peyote no hace nada. Solo vibra el mando. El de todo gratis, Satoki. Estoy haciendo el primer bugueo, ¿vale? La forma de hacer el primer bugueo. Jonathan, no es tan jorobado, no es tan difícil. La cuestión está en hacerlo tranquilo, sin problemas. Hay que hacerlo tranquilo, sin problemas. Hay que... no te puedes agobiar. Yo creo que son los mismos pasos de todos los trucos anteriores. Claro, tened en cuenta que yo los he hecho muchas veces. Entonces, lo que tenéis que hacer es tomarlo con calma. Si no tenéis algo muy claro, ver los vídeos de los compañeros, porque yo sé que los vídeos de los compañeros los han subido. El que lo explica muy bien, de verdad... y no tengo nada que ver con él. Es Nengo lo explica muy bien. Sé que Asblack también lo ha subido. Asblack me costó un poco más entenderlo, pero bueno, como yo conocía la forma de hacerlo, no tuve problema para atar cabos, ¿vale? Pero el que lo explica muy bien es Nengo. De todas formas, a mí solo me hizo falta hacerlo una vez, o sea, verlo una vez. Tened en cuenta eso. Si no tenéis algo, ir repitiendo. O sea, verlo hasta que lo tengáis claro. Atokiz, mientras que tengas dinero suficiente. ¡Oh, oh! Ha habido un fallo, chicos. Tacatá. Un falluki. Nos va a mandar al campaña. Tenemos que volverlo a hacer. Nos ha mandado al campaña, nenes. ¡Qué faena! Señor Chorizo, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque si no tienes el dinero... No, si no tienes el dinero suficiente para comprar los vehículos, no puedes hacerlo. Chicos, nos ha mandado al campaña. ha habido un error de conexión. Tenemos que volver a hacerlo. Mario, no puedo hacerlo de las casas. Tengo los garajes petados. Si que empiezo a comprar casas de un lado para otro, no puedo hacerlo. Tengo todos los garajes, de mis tres cuentas tengo todos los garajes petados de vehículos. Vale, Atokiz, lo que necesitas es, si tú quieres comprarte el Deluxo, tienes que tener el dinero del Deluxo, ¿vale? Pero si te quieres comprar un, yo qué sé, un Ashotaro, que son 2 millones y pico, tienes que tener el dinero del Ashotaro, ¿vale? Es decir, lo que te cuesta eso. No, si lo vendes en el bug, tienes el dinero congelado, no puedes hacerlo, ¿vale? O sea, no te sumará el dinero. Es más, cuando salgas del bug, hasta puede que pierdas el dinero, pero yo por tu seguridad no lo haría. Bueno, aquí... Chicos, nos ha mandado al carajo. Esperar que tengo que... Voy a reiniciarlo. No hay mod menús para PS4, Corvax. Chicos, tengo que repetirlo, ¿eh? No sé si ha habido un problema de conexión o algo, porque me sacó fuera de la sesión. Voy a reiniciar voy a reiniciar la caché, ¿vale? L1R1, por si acaso.
aquí, ¿vale? Yo le doy alternamente, hay otros que le dan de fijo, yo le doy alternamente. Bueno, Mateo, por eso mismo pone todo gratis, ¿conseguiremos hacerlo? Ahí está la cuestión, vamos a ver si lo conseguimos. Atoki, si hay un mod menú para PS4, tú no te preocupes que seguro que va a ser un canteo, porque todo el mundo lo va a querer. Es más, hay que piratear la Play, y también piratear la Play supone que te baneen y te suspendan cuenta de PSN. ¿Tú te imaginas que te suspendan la cuenta de PSN y tú tengas un pedazo de cuenta de Play 4, o sea, de GTA de Play 4? Horrible. Mario, tú ten cuidado a ver cómo te haces millonario, porque tienes un problema. No te vayan a cazar como a Jonathan, que hoy le han dado el límite de venta. Bueno, con tal de que tengas el dinero y no te lo gastes tontamente o innecesariamente, es un triunfo, men. Corvax, yo no baneo gente, yo no puedo banear gente. Lo banea el juego o... bueno, tenemos que ir al online primero, ¿vale? Vamos a poner invitación, que es más rápido. Tenemos que, cuando hacemos lo de la caché, tenemos que aceptar las condiciones, ¿vale, chicos? Cristian, yo no puedo dar no puedo dar RP ni dinero porque yo juego solo en Play 4. No tengo yo no vengo de Play 3 como otra gente que tiene sus cuentas en Play 3 con mucho dinero, con mil historias. Pues mira, ¿quieres banear? Bueno, banear. Ponte lo único que puedes hacer es informar del jugador por medio de GTA. Bueno, no está mal. 1,5 millones en 3 horitas con la actividad está muy guapo. Bueno, mire. Esto, a ver. Oh, oh. Dadme un segundo. No estará bugueado. Inventario, munición. Voy a probar a ver si está bugueado. No, no está bugueado. Porque esta indumentaria no la tengo yo, chavales. A ver. Sí, bueno, pero hay que reportar al jugador. No lo puedes banear. Bueno, chavales, para todos aquellos que seáis nuevos, suscribirse al canal, dejarme ese like de apoyo para poder gratificar mi trabajo, esa dedicación que tengo, seguirme en Twitter, chicos, por ahí para poder hablar conmigo es mucho más fácil que teneros en la PSN, es un mensaje directo o un tweet y enseguida puedo responder porque voy con el móvil. Bueno, chicos, vamos a repetirlo, vamos a cambiar última ubicación, vale, chavales, nos vamos a cambiar de indumentaria o de outfit. Tiki, 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 tiki. Estilo, nos vamos a cambiar. Y ahora tenemos que esperar que nos salga el circulito. Vamos allá.
cuando nos salga el circulito ya nos podemos ir al campaña otra vez. Online. Abandonar GTA. Ok. Mateo, ¿qué pasó con The Flow? ¿Qué pasa con mi colegui? Él tiene muy buenos vídeos también, ¿eh? Normalmente solemos colaborar y echarnos manitas a la hora de hacer cualquier truquito. Bueno, chicos, tenemos que ir. Yo ya tenía grabada la partida, ¿vale? Tenemos que ir a partida, cargar partida, cargar partida y esta. Y tenemos a Franklin en directamente donde el peyote. Los coches se puede aviones. ¿Cómo hago para el jetpack? El jetpack también. Lo que pasa es que tienes que tener las instalaciones. Si no tienes instalaciones, no puedes tener el jetpack. Rick, lo tuyo es demoledor, macho. Leire, baja la música. ¡Ah! ¡Oh! Es verdad, la música, chicos. Gracias, porque yo no estoy escuchando la música. Se está escuchando la música del juego, ¿verdad? O música de fondo. ¿Me lo podéis comentar? Leire, baja eso un poco, por favor, que no puedo tener música de fondo. Gracias, nena. Vale, papam. Ajustes. Sonido. Volumen, música. Ok. Bueno, chicos, ya hemos entrado con Franklin en el campaña. Recordad, antes de comer el peyote tenéis que grabarlo, ¿vale? Tenéis que grabar la partida. Para grabar la partida solo tenéis que sacar el móvil y guardado rápido. Lo guardáis y una vez que lo guardéis ya podemos empezar. El peyote está aquí atrás. Vaya. Chicos, lo he hecho mal. Ay, Dios. Lo hice mal. Porque tenía que haber llamado primero a la poli. ¡Ay! ¡Qué vergüenza más grande! Como dice mi amigo Quique Pérez. Lo siento, chicos, perdonad. Son cosas del directo. Ah, perdón, vale. Bueno, los que lo sabéis, ¿vale? El teléfono, abrís el teléfono y la nube, y en la nube hacéis el autoguardado, o sea, el guardado rápido. No me había dado cuenta. Sí, Mateo, la policía, se me ha ido completamente, buf, total. He ido a hacerlo directo. ¡Vamos, a tope! O de lo de la banda Niga, sí, también puede ser que los Niga te cogen y te maten. Pero bueno, más fácil hacerlo así. Tenemos. Hey, aquí. R1, R1, círculo, R2. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ya la tenemos. Una. R1, R1, círculo, R2. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha.
R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Tenemos ya las tres estrellas, chavales. Y nos vamos a comer el pillote. Esta drogaína. Bueno, como veis, ya tenemos el... Bueno, antes de hacer nada, vamos a prepararnos, porque nunca viene de más hacerlo. Bueno, de hecho ya lo teníamos. Vale, vamos para allá, a que nos mate la poli. Sí, son tres veces izquierda-derecha, tal cual es. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Lo haces así y te sale una estrella. Y así lo tienes que hacer hasta las tres estrellas. Tres o cuatro estrellas, da lo mismo. Te tienen que matar. ¡Ey! Tengo un perro patada. Chicos, aquí. Señor policía. ¡Ey! ¡Estoy aquí, señor policía! Y llegan los torpes y se matan ahí. Recordad, tenemos que darle doble botón PS cuando cae al suelo, ¿eh? En este momento, cuando cae al suelo. ¿Vale? Le damos entrar, le decimos que sí. En pantalla blanca, doble botón PS, bueno, o botón PS, mejor dicho. Y nos vamos a red. Ups, no, aquí no. A red. Desconectamos la red, volvemos al juego. Nos dice que sí. Y ahora tenemos que estar muy atentos a cuando vuelva al campaña. Y una vez que esté en el campaña, volvemos a reactivar la red, ¿vale? Ya está en el campaña. Reactivamos la red. Y ahora tenemos que volver a hacer lo de la policía. R1, R1, círculo, R2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. R1, R1, círculo, R2. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Parece que estoy bailando. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3. Es fatal. Vale, y ahora tenemos que esperar a que nos maten y cuando reaparecemos lo que tenemos que hacer es ir a doble botón PS e ir a la actividad otra vez. ¿En qué captura, Jonathan? ¿Qué captura? ¿De qué? Uy, me perdí. Bueno, ya me están disparando. No sé si se escucha de fondo. Bueno, ya me están disparando. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bueno, a ver si me matan ya. Doble botón PS, vale. Nos vamos otra vez a actividades. Una actividad vuestra es suficiente. Algo en lo que podáis entrar a GTA. ¿Vale, chicos? Pablo. Normalmente. Antes se me desconectó. No sé qué pasó. ¿Vale? Pero este truco ha estado funcionando hasta hace 10 minutos o 15 minutos que lo han hecho amigos míos. Bueno, aquí vamos a darle a entrar. Le vamos a dar que sí. Y este bugueo de la pantalla en blanco, ahora empiezan a ver colores raros de lo del peyote, ¿vale? Y ahora reapareceremos, si todo va bien, reapareceremos con Franklin para irnos a comer el otro peyote.
Perfecto, come cocos. Es que tiene que salir así. Corvax de Lanzarote, de Canarias. Come cocos, pero ¿te salió? ¿Has estado haciendo, ya pudiste empezar a hacer compras y cosas así? ¿O simplemente el inicio del bugueo te salió así? Bueno, ¿veis la pantalla, no? La pantalla está de colores. Y se supone que ahora me tiene que llevar al online con Franklin para volvernos a comer el peyote. Jesús. Bueno, como veis, ya estamos en el online. Nos acaba de salir un aviso. Hombre, Mario, vinieron gemelos. Genial. Bien, ¿veis? Chicos, ya estamos en el online con Franklin. Nos vamos a tirar por aquí, que tenemos el coche, igual nos matamos. ¡Wop! ¡Bumba! Jesús, vaya leñazo. Y ahora nos vamos a ir a comer el peyote. Para los que no lo sepáis, el peyote está aquí. Y nos vamos a poner en modo pasivo porque siempre va a haber algún loquillo que nos va a matar. Y nos vamos a poner de reaparición el Maze Bank y nos vamos a cambiar las indumentarias sobre la marcha. Ah, no, las indumentarias no podemos hacerlo en el coche. Bueno, cuando bajemos. Sí, por eso me he puesto ahora en pasivo, para que no me la líe. Y como no pasa nada si te pones en pasivo. Vamos a cambiar la ubicación, ya está. El estilo. Vale, ahora tenemos que esperar a que nos cargue la ruedita. Rick, no lo sé, voy a probarlo. Antes me echó fuera. No sé qué decirte. Bueno, chicos, aquí tenemos el peyote. Nos vamos a comer el peyote. Y ya está comido, nos ha vibrado el mando. Y nos vamos a buscar una sesión nueva. Bueno, no lo vayamos a fastidiar, vamos a ir pasito a pasito. Sí va, Mario, sí va, por eso lo he hecho. El maestro tiene sus truquillos. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Vamos a ver, chicos, que esto funcione o no funcione. Like, claro que lo leo. Like si lo lees, claro que lo leo. Pues Mario, te digo, me funciona. Es más, tú lo acabo de verlo. Me he puesto pasivo y el tío no me veía.
o aquí probando esto, que como llevo sin hacer nada unos días, pues vamos a ver si funciona y así se queda todo el mundo satisfecho con estas cosas. A ver, chicos, bugueado. A ver. Vamos a ver. A ver, chavales, vamos a mirar. Inventario, munición. A ver, una granada. Y no nos cobran, chavales. ¿Habéis visto? No nos cobran. Estamos bugueados. Bien bugueados. Ahora podemos comprar lo que queramos. Yo... voy a probaros, voy a hacer unas pruebas, ¿vale? Para... ¡Ay, va! ¿Qué? ¿Dónde voy? Aquí. Aquí. ¡Jesús! Estoy más perdido que el barco de arroz, chavales. Vale. Ahora nos sentamos. Bien, chavales, importante. Os voy a explicar una cosa de cómo comprar Pegasus, ¿vale? Cómo comprar las cosas de Pegasus. Porque, si sabéis, no podemos comprar las cosas de Pegasus. ¿Vale? Tened en cuenta eso, que no nos sale y luego lo perdemos. Nos sale como que lo tenemos y luego lo perdemos. Y os voy a explicar cómo. Importante, entramos dentro del laptop, ¿vale? O del ordenador. Nos vamos a ir a buscar algo de Pegasus. Jesús, perdona, chavales, pero es que anoche... Mucho frío. Mire, este helicóptero no lo tengo. ¿Vale? Este helicóptero no lo tengo. Y este helicóptero lo vamos a comprar. Y lo vamos a hacer de una forma para que se nos quede guardado. Claro, ahora lo que tienes que hacer, señor Chorizo, es... Si, tienes que conectar otra vez internet y... activar el truco de la policía, ¿vale? Para que te vengan a matar. Y una vez que te vengan a matar, doble botón PS y buscas una actividad como antes. Bueno, chavales, el Valkyria, ¿vale? Tenemos el Valkyria, que es un helicóptero que no tengo. Y lo vamos a comprar para... y vamos a guardarlo, claro, por supuesto. Le damos. Importante, comprar, ¿vale? Y una vez que hayamos comprado, tenemos que darle dos veces círculo, volver otra vez a comprarlo y que nos salga la ruedita naranja. Vamos a ver si nos sale. Compramos. Volvemos para atrás, compramos. ¿No? Ahora sí salió, chicos, ¿lo habéis visto? Y si no, y si hace falta, lo volvemos a hacer varias veces. También, importante, una vez que tengamos hecha la compra, luego tenemos que sacarlo a volar. Lo tenemos que sacar a volar para que podamos podamos tenerlo, os lo diré, podamos tenerlo ya guardado en el registro de Pegasus. Bueno, voy a hacer una prueba, ¿vale, chavales? Porque quiero sustituir coches y lo que quiero hacer es probar esto. Compramos, ¿y dónde lo vamos a meter? Pues mira, lo vamos a meter en el perro, en el 20, que tengo protos. Pom, lo sustituimos. Del perro 20, sustituimos el otro. Del perro 20. Sí. Compramos, del perro 20. Quiero probarlo porque si sale, si se me quedan guardados haciendo las sustituciones, lo vuelvo a hacer otra vez. Porque no voy a sustituir, no voy a perder 10 coches. Si no se me queda, no voy a perder 10 coches de golpe. Vamos a probarlo primero. Y si se queda, genial. Vamos a mirar una cosa porque no quiero.
el sonido. Que luego el copyright viene por todos lados. Vale. Ernest, trabajando. Tengo tanto dinero trabajando. Y de algún truquito que otro, claro, por supuesto. Las capturas que hubo con mucho RP, con cositas así. Y mucho dinero. Las capturas de 10.000. Y el último, chicos, vamos a ver si esto funciona. Lo primero, lo que vamos a hacer es, nos vamos a levantar de aquí. Ahora tenemos que esperar a que lleguen todos los mensajes, todos los mensajes que han llegado los coches. Tarjeta tiburón barata. Son todas bastante caras, ¿eh? La de 8 millones son 79 euros. Al cambio con dólares puede andar sobre 90 dólares, una cosa así, no llega. Vale. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a ayudar a la aplicación, a los servidores de Rockstar, a que esto se vaya grabando, ¿vale? Nos vamos a estilo y nos cambiamos el estilo y volvemos otra vez al estilo antiguo, ¿vale? Y ahora se nos tiene que grabar la partida con el circulito, ¿vale? Lo siguiente, queremos salvar el de Pegasus. Brian Quevedo, ¿qué tal? ¿Se puede comprar? Mándame saludos. Sí se puede comprar, estoy haciendo las compras gratis. Bueno, vamos a salvar el coche de Pegasus, o sea, el helicóptero de Pegasus, ¿vale? Nos vamos. Nos vamos al Valkyria, ¿ok? Lo llamamos, no nos va a costar nada, porque no nos va a costar nada, y nos va a sacar a la calle, ¿vale? Lo primero, chicos, vamos a ponernos en pasivo por si acaso. Activamos modo pasivo. Y lo que hacemos es, cuando hemos sacado el vehículo de Pegasus, lo que vamos a hacer es irnos a aterrizar, ¿ok? ¿Vale, chicos? Y nos vamos a meter en la oficina. Y en caso de haber pedido otro, lo que vamos a hacer es volver a salir con el otro vehículo. Pero en este caso yo voy a salir con otro vehículo de la oficina, o sea, otro de Pegasus, para que se nos quede bien guardado, ¿ok? Sí. Claro. Claro. Vale, bueno, vamos a volver a salir con otro vehículo, ¿vale? En este caso vamos a salir con el Busar. Simplemente es por asegurarnos que se nos queda grabado el de Pegasus, ¿vale, chavales? No, no se pueden comprar oficinas, pero voy a intentar hacer un truco ahora. A ver si sale. Sí, adiós, cariño. Adiós. Sí, mi peque. Le gusta mucho un YouTube. Vale, no sé si se nos va a guardar. Vale. Vale, vamos a probarlo otra vez, a ver si se nos guarda. Porque quiero que se buguee el último helicóptero que saco para que se quede visible siempre. Hernán, sí, sigue funcionando. Corvax, esa niña es mi hija. Ese osito que ha pasado por aquí detrás es mi hija. Vamos a darle al Valkyria.
otra vez para que se nos quede. Qué cariño. Sí, Korvac, soy padre, sí. ¿Veis, chicos? Se nos ha quedado para que el bugueo del helicóptero esté bien. Se nos tiene que quedar el helicóptero ahí. ¡Uy, que lo liamos! Vale, perfecto. Pues ahora vamos a ayudar a Rockstar a que se nos quede el helicóptero. Nos vamos a cambiar las indumentarias. Volvemos otra vez a cambiar las indumentarias. Sí, casi los mismos pasos, Hernán, sí. Que tenía 18 años. Sí, alguno tengo. Bueno, chicos, ahora vamos a entrar dentro del garaje. Y siempre, antes de entrar de los garajes a mover los coches, lo que tenemos que hacer es volver a cambiarnos la indumentaria, ¿vale? Yo sé que a lo mejor es un poco tedioso, pero es así. Inventario no, estilo. Cambiamos. Vale, se nos tiene que grabar. Y ahora entramos en el... El truco está saliendo, chicos. Sí. Vamos a ver. Bueno, en principio tenemos todos estos coches que los vamos a mover ahora. Los vamos a mover. Y... esto está listo. ¿Ok? Eduardo, esto es de todo gratis. Gracias, Ernest. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es suicidarnos, ¿vale? Para terminar, porque quiero hacer la prueba y luego me bugueo otra vez. Nos vamos a suicidar. Bueno, tengo que ponerme en modo no pasivo. Vale, cogemos una granadita. Y... ¡Bum! Nos suicidamos. A ver... Vale. Ahora que nos hemos suicidado, lo que vamos a hacer es volver a ir a mover los coches. ¿Ok? Y una vez que movamos los coches, nos vamos a suicidar nuevamente y vamos a suspender la aplicación, ¿vale? Vale, señor Chorizo. La pantalla en blanco. Tienes, para reaparición en online, no puedes estar en ningún apartamento, oficina, garaje ni nada. Tienes que ponerlo que reaparezca en la calle. Watson, saludos, tío. Volvemos a moverlos. (Ríe)
Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es volver a salir a la calle y nos vamos a suicidar y le vamos a dar a doble botón PS para irnos al reproductor multimedia, ¿vale? O botón PS para irnos al reproductor multimedia y suspender la aplicación. ¿El qué? Bueno, no lo sé. Venga, vete para abajo, por favor. Venga. Vale, venga. Y ahora, nos vamos a suicidar nuevamente. Y ahora, cuando nos suicidemos, botón PS, ¿vale, chicos? Botón PS, suspendemos la aplicación. El super papi, sí. El super papi. ¿Por qué dices? Porque me dicen que soy el super papi. Eso sí, ¿verdad? Vale, ahora volvemos a el juego. Nos va a decir que se perdió la conexión. Ahora vamos a volver a entrar. Sí, de momento sí, porque a la madre no la conocéis. Todas las donaciones, chicos, son bienvenidas. Yo lo agradezco. Por lo menos es una forma de premiar las cosas que se hacen. Pero bueno. Hostia, qué calor, chavales. Fua, con tanta luz. Qué calorazo. Vale, ahora chicos, vamos a reaparecer. Vamos a reaparecer, chavales. Y vamos a reaparecer en el Mazeman. Y lo que vamos a comprobar es que si seguimos o no seguimos bugueados, ¿vale, chicos? Lo que tenemos que ir es a inventario. Nos vamos a munición. Y nos han cobrado la munición, ¿vale, chavales? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a mover todo otra vez, ¿vale? Por si acaso. Vamos para allá a comprobar si se ha quedado guardado. Música, todo el tipo, toda la música. Mine, toda. Bueno, chicos, ¿visteis? Se ha quedado guardado. Vamos a moverlos otra vez, por si acaso. ahora no. Gracias, Corvax. A ver si estos días tengo todo preparado para hacer el sorteo de los 1000 suscriptores. Ya daré las noticias. Vamos a ver si aparece el Valkyria. Ignacio, el turco es todo gratis.
Vamos a ver si el Valkyria se quedó guardado. Y el Valkyria se nos quedó grabado, chaval. El Valkyria se nos quedó grabadito. O eso parece. Vamos a sacarlo. Sure, it's on the way to the helipad. Sí, José, todo gratis. Vale, modo pasivo por si acaso. Vamos a ir para abajo. Muy bien. Pues chicos, con esto ya hemos terminado el truco. Lo que vamos a hacer es cerrar la aplicación. Cerramos la aplicación. Cerramos la aplicación. Y volvemos otra vez. Y ahora tenemos que darle a L1R1, chicos. L1R1 para la calibración, para la caché. Gracias, Juan. Saludos. Corvax. lo que tenemos que hacer es, una vez que entramos en la oficina, compramos todo, lo que sea, luego lo vamos a mover. Una vez que terminamos de moverlo, lo que hacemos es nos suicidamos. Y cuando nos suicidamos, volvemos a moverlo todo. Y una vez que lo volvemos a mover todo, perdonad, una vez que entramos, nos hemos suicidado, lo movemos todo, y para que ya se quede grabado casi definitivamente, lo que tenemos que hacer es suicidarnos, suicidarnos, botón PS, y una vez que tenemos botón PS, ir a suspender la aplicación con cualquier reproductor multimedia, Spotify, Netflix, cualquier cosa de esa. Nos llevará a otra vez a una nueva sesión, y en esa sesión lo que hacemos es lo volvemos a mover todo, y una vez que lo hemos movido todo, cerramos la aplicación directamente, botón PS y cerrar aplicación. Y una vez que la cerramos, volvemos otra vez a entrar y tenemos que darle a la calibración L1R1, chavales. Y ahora viene el momento de la verdad, chicos. Eduardo, lo que necesitas es una oficina, ¿vale? Y necesitas tener el dinero suficiente para comprar el tipo de vehículo que vas a comprar, ¿ok? Si vas a comprar el Deluxo, tienes que tener el dinero del Deluxo. No. Dragón, voy. No se puede, pero voy a probar una cosa, a ver si se puede o no. Porque con los vehículos de Pegasus sí se pueden comprar. Entonces, voy a hacer un truco, a ver, voy a hacer una compra rápida y luego voy a volver a hacer otra compra rápida para que se quede cargando el circulito. A ver si podemos. Las oficinas digamos que es un DLC del juego, ¿vale? Que en las oficinas ahí puedes hacer la exportación e importación de vehículos y la de las cajas, la venta de las cajas de productos. Vamos a ver. Uah, Jesús. Leire, ¿me traes una botellita de agua, por favor? Nene, ¿me traes una botellita de agua, nena? ¿Una botellita de agua? ¿Agua? ¿Botella, por favor? Bueno, chicos, estamos en el campaña. Vamos a entrar al online para comprobar que todo se nos ha quedado correctamente. Vamos a una sala por invitación, ¿vale, chicos? No por nada, sino porque... ¡ay, gracias, cielo! Porque es mucho más rápido. Tenemos que aceptar los términos. Y una vez que aceptamos los términos, está bien. Aceptamos los términos, nos mete en el online. Venga, Neira, para abajo, por favor. Encima con esto da un calor. Espérate, calla. Que después de que me meten con Michael, se sale que acepte las políticas. Sí, claro.
El límite de venta no lo puedes quitar. Tienes que esperar un mes para que te bajen el límite de venta. Porque has vendido muchos vehículos en muy poco tiempo. Good to see you, boss. Bueno, chicos, bueno, básicamente, como vamos a comprobar que se nos ha quedado el Valkyria, ¿vale? Valkyria se nos ha quedado, chicos, no nos sale en gris claro, no sale en gris oscuro. No, a ver, aquí. ¿Estás seguro de que quieres salir? Bueno, el Valkyria se nos ha quedado guardado. Chicos, vamos a ir a el garaje de enfrente. ¿El qué necesitas saber, Juan? Dímelo. Dime qué necesitas saber. ¿En qué punto te has quedado? Si tienes dos garajes, tienes que mover los dos garajes. Todo lo que compres lo tienes que mover en todos los garajes. Venga, Mario, hasta luego. Cuando quiero entrar al online me sale las políticas. Vale, escúchame. Chino Pepes, lo que tienes que hacer es, antes de que empieces a hacer el truco, lo que tienes que hacer es, vete al campaña, te vas al online, aceptas las condiciones y luego vuelves al campaña, ¿vale? Entonces cuando te matan, ya no tienes que aceptar las condiciones. Entonces ya te sale todo sobre la marcha. A ver, puedes hacer atracos al banco siempre y cuando tengas el... ¿cómo se llama? El atraco, evidentemente, el Pacific Standard 2. No haces tráfico de drogas en este con la oficina. Lo que haces es venta o importación y exportación de vehículos, que para hacer eso tienes que tener un almacén de vehículos, ¿vale? O un almacén de cajas, que haces también misiones de cajas de producto. Vale, pues Chino, tienes que hacerlo así, ¿vale? Vale, a mí todavía no me cobran las municiones, vale. Alessi, haz una cosa. Suicídate, y cuando te estás suicidando, botón PS y te vas al reproductor multimedia. Aceptas que de suspender la aplicación y luego vuelves al juego y que vuelva a aparecer. Bueno, vamos a aprovechar para hacerlo luego otra vez. Entonces vamos a hacer en estilo, volvemos a nos vamos a última ubicación. Y nos vamos a ir a estilo, ¿vale? Para que se nos quede grabado la última ubicación. Vale, vamos a esperar que se grabe. Ahora se está grabando. Bien, a ver, que me pongo al día con todo esto. Lo nuevo, me suicido en los dos y cuando estén los dos cojo YouTube. Sí, YouTube, reproductor multimedia, cualquier cosa de esas. Cuando te suicidas la primera vez, no tienes que suspender la aplicación. Pero cuando te tienes que suicidar la segunda vez, sí, según te suicidas, abre reproductor multimedia, Netflix, YouTube, cualquier cosa, Spotify, cualquier cosa de esas. Una vez que lo haces, se suspende la aplicación y vuelves a entrar otra vez. Vale, Ignacio, no te preocupes, voy a hacerlo ahora. Voy a comprobar que todo está correctamente y lo vuelvo a hacer. Vale, mira, Hernán, lo que tienes que hacer es, cuando te mata la policía,
Bueno, cuando te mata la policía... No, ha salido, chicos. No, 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 no. Chicos, no ha salido. A ver. O sí ha salido. Lo que tienes que hacer, Hernán, es... Te mata la policía, ¿vale? Cuando está cayendo el animal al suelo, lo que tienes que hacer es... doble botón PS para irte a la actividad. No, chicos, no se quedó grabado. ¡Ja! ¡Qué fuerte! ¿Por qué tengo los coches iguales? Porque me aproveché hace mucho tiempo de un truco muy parecido. Esto lo parcharán probablemente de aquí a mañana. O sea, mañana, mediodía, más o menos. Ya he hecho el truco. Bueno, vamos a volverlo a hacer, ¿vale? Porque no, los coches no se me han quedado. Como veis. No, todavía no, no está parcheado. Pero los coches no se me han quedado. Vale. Cuando te matan Franklin, lo que tienes que hacer es doble botón PS según te han está apareciendo la pantalla, que se te quita la pantalla en blanco. Claro, ahí lo que tienes que hacer es corrección, volvemos. Te mata la policía, ya haces todo, vuelves al campaña con la pantalla en blanco. Truco de la policía, te matan. Una vez que te matan y apareces, doble botón PS para la actividad, sobre la marcha, rápido. Dejadme un minuto, chavales, que tengo la garganta seca. A ver. Vamos a ver. Pegasus mecánico. Vale, los proto, aquí todos los míos. Eclipse Tower, vale. Bueno, chicos, vamos a volverlo a hacer, ¿vale? Para los que han llegado, los que habéis llegado tarde, vamos a volverlos a hacer. Bueno, lo primero, chicos, para volverlo a hacer, ubicación, última ubicación. No podemos estar en ningún apartamento, ni oficina, ni nada de nada. De suspenderlo. ¿Con qué aplicación lo está suspendiendo, Alessi? Vale, esto lo tenemos que hacer así. Cambiamos. Una vez que hemos cambiado última ubicación, nos cambiamos la indumentaria o el outfit. Y una vez que lo cambiamos, tenemos que esperar que aparezca el circulito naranja, ¿vale? Una vez que aparece el circulito naranja, nos vamos al campaña, chicos. Nos vamos a ir al campaña con Franklin, por ejemplo. Uy, qué nombre más difícil. Ixus, hay uno, creo que hay algo por ahí. Hay uno que ha salido recientemente, pero no lo sé. Tienes que buscarlo. Me ha parecido leer algo. Creo que hay uno sin oficina, pero no estoy seguro. José, saludos, tío. Alessi, intenta hacerlo con el reproductor multimedia. No lo hagas con YouTube o con el Spotify. Prueba con uno de esos dos. Bueno, chicos, ya estamos en el campaña. Lo que tenemos que hacer es... Yo tenía la partida grabada anteriormente, antes del peyote. Lo que tenemos que hacer es ir a la partida para cargarla, ¿vale? Y ahora os explico. HG, no lo sé, tío. Es que hay un problema. Mañana es martes. Mañana meten contenido nuevo. Bueno, contenido nuevo. El coche de turno. Yo qué sé. La tontería de turno que vayan a meter. Entonces, claro, al meter eso, probablemente entre el parche. Eh,
Juan, porque yo me he aprovechado de varios trucos anteriormente, ¿vale? Y aparte de vender muchos negocios del club de moteros y de la... ¿cómo se llama? Y del búnker, y del hangar, y todo. Es que hacer mucho Pacific Standard también, que entre los amigos... O sea, todo eso da dinero, aparte de los trucos que puedo tener. Iván, no lo sé, chico. Si supiera cuándo lo van a parchear, de verdad, en serio, os diría, mañana a las 3 de la tarde lo parchean. Aprovechar antes de las 3, pero no lo sé. Igual a las 8 de la mañana está parcheado, igual a las 7 de la tarde no está parcheado. El parche lo meten más o menos al mediodía. O sea, el contenido nuevo lo ponen al mediodía. Estamos hablando mediodía hora española. 12, 1 del mediodía suele entrar el nuevo contenido. Juan, a ver, yo tengo 4 negocios del club de moteros, ¿vale? 4, que lo tengo con un truco, que tengo en el canal, ¿vale? Entonces solo me tengo que dedicar a vender. Solo me tengo que dedicar a vender, a vender, a vender, a vender. Y cada vez que vendo los 4 es 1 millón. Y cada vez que vendo el búnker es 1 millón. Y cada vez que vendo el hangar son 800 y pico mil. O sea, y cada vez que hago un Pacific Standard, mínimo, 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 me estoy llevando 700 mil. ¿Vale? Entonces, así, y así, y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue. Y los nuevos golpes, y todo, o sea, es todo es ponerse, es saberse gestionar. Bueno, chicos, ya estamos otra vez en el campaña, ¿vale? El peyote está ahí enfrente. Lo que tenemos que hacer es avisar a la policía, tenemos que hacer el truco. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y ya, uf, no salió. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ya salió la primera. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ya salió la segunda. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y ya salió la tercera. Y ahora nos vamos a ir a comer el peyote. Tened en cuenta que tenéis que tener la grabación de esto, o sea, la partida grabada antes de comerlo, ¿vale? Para que no os desaparezca. Lo comemos. ¿El qué, Juan? ¿El qué? Aquí en el espacio le vamos a decir que no queremos el auto guardado. Y seguro que sí. Y aceptamos la alerta. El club de moteros, comprártelas todos es importante. Rafael, resetea las condiciones L1, R1 para la caché, para PS4 y borrar la caché en Xbox. La caché de la Xbox. Bueno, chicos, aquí estamos otra vez con un zorrito muy majo. O parece un zorrito o un husky o algo así. Vale, pero no solo el club de moteros, Juan, tienes que tener el negocio luego, ¿eh? Vale. Señor policía, máteme usted. Ahí estamos. Chicos, tened en cuenta, doble botón PS en cuanto caigamos al suelo, ¿eh? Doble botón PS en cuanto caigamos al suelo. Hemos caído al suelo. Nos vamos a una actividad que yo ya la tenía preparada. Le decimos que sí. Ahora botón PS en la pantalla en blanco. Nos vamos a ajustes. Desconectamos la red. Volvemos al juego. Y tenemos que estar muy atentos aquí. Ahora aceptamos la alerta. Y tenemos que estar muy atentos para cuando lleguemos al online, ¿vale? O sea, perdón, al campaña. Para saber si estamos en el campaña, ¿vale, chicos?
ya estamos en el campaña, yo lo estoy escuchando, vuelvo, activo la conexión y tenemos que volver a hacer lo de llamar a la policía. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Esto no me salió? Sí, salió, perdón. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Creo que lo he hecho dos veces o tres veces, vamos a hacerlo otra vez, no pasa nada. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vale, ahora tenemos que esperar a que nos maten. DM7, saludos, tío. DM7, esto me suena a Quake. ¿Jugaste Quake? No lo sé, DM7. Tú sí que eres, José. Sí, está en blanco. Ahora tenemos que esperar. Tenemos que esperar a que nos maten para que la pantalla en blanco se vaya. Y botón PS o doble botón PS para la actividad. Ahora cuando nos maten. No, solo la oficina. A ser posible con garaje, pero solo la oficina. El de Coca un millón, el negocio, pero es el que más dinero da. Te lo recomiendo. Venga, Corvax, hasta luego. Bueno, estoy esperando que me maten, chicos. Cuando me maten, doble botón PS. La oficina sin garaje se puede. Sí, sí, de Flow y de Guti. Ya sé de qué aprendiste de los mejores. Bueno, ¿me matan o no me matan? ¡Jesús! Bueno, vamos a ver. Estamos esperando. Jesús bendito. Chicos, matadme. Estos no me matan. Jesús. Vamos a ver. ¿Estos no me matan o cómo está el tema? Vale. Nos hemos bajado de esto. Tenemos que volverlos a llamar.
Bueno, hemos tenido que volver a hacer la llamada a la policía. Yo de Canarias, Juan López. No, no, no pasa nada, Ignacio. Con Franklin solo tienes. Bueno, ya tengo la poli otra vez. A ver. Corvax, de Canarias, ¿tú también? Sí, Canarias, España, sí, por ejemplo. Aquí ahora mismo son las 11:35. ¿Qué? Sí, cariño, las son. Vale, 11:36. No me quieren matar. Vaya por Dios. Oye, otra vez. ¿Qué pasa? Que no me quiere matar nadie. Bueno, chicos, esto se está demorando un poco, no sé por qué. ¿Por qué no me matan? Vale. Ahora se supone que me tienen que matar. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ok, ahora volvemos a las actividades, ¿vale? Ahora que hemos logrado que nos maten, después de media hora. Sí, Dede, los polis totales. He tenido que esperar lo que no haya escrito. Le damos a aceptar. Y ahora tenemos que irnos, se supone, que al online con Franklin, ¿vale, chicos? No, me mató el otro, pero da igual, te tienen que matar. O eso creo. Vamos a ver si sale o no sale. A ver... ¿Qué sucede? Juan, lo que tienes que hacer es compras el negocio. Una vez que compras el negocio, te metes en... vas al negocio, lo preparas y tienes que ir. O compras la mercancía o la robas. Hola Kevin, saludos, ¿qué tal? Creo, chicos, que no ha salido, ¿eh? Creo que no ha salido. Vale, ¿ya te cobran? Vale, vete. Vete a los garajes donde hayas hecho las compras y muévelos. Y una vez que los muevas, cámbiate de indumentaria, haz todo eso, cámbiate de indumentaria y salte del juego suspendiendo la aplicación. No, chicos, esta vez no salió.
Vale, volvemos a hacerlo. ¿Cuántos años tengo? Bueno, hay unos cuantos. 42. No, no. Te tiene que matar la poli. Visto y comprobado, tiene que ser la policía el que te tiene que matar. Si no tienes oficina, XLM, no lo sé. ¡42! Palabrita del niño Jesús. HG, sí, me tiene que salir, pero ha habido un problema que no me, me han matado. Me han matado, en vez de matarme la policía, me ha matado un transeúnte. Sí, claro. Anduvo antes por aquí ella. ¿Ya está guardado? Vale, ¿ya moviste todos los vehículos, Alex? Si has movido todos los vehículos y ya cuando suspendiste la aplicación y tal, ahora lo que tienes que hacer es, botón PS, cerrar aplicación. Y cuando vuelves, tienes que darle L1, R1, ¿vale? Para que te salga la caché. ¿Qué quieres? ¿De dónde saca esa palabra? Pues de por ahí. Venga, vete de para mí. Abajo. Sí. De mí. De ti. Sí, cariño. Corre para abajo. Bueno, chicos, volvemos otra vez a hacerlo, ¿vale? Bueno. ¿Te vas a la camita? Venga, hasta mañana, nena. Volvemos otra vez. R1, R1, círculo, vale, ya, va. R1, R1, círculo, R2, de izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ya tenemos la primera, R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ya tenemos la segunda, R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ya tenemos la tercera. ¿Vale, nenes? Venga, chavales. Pam, le damos aquí. No, no puedes comprar en sus oficinas. No, no lo sé. Pruébalo. Sería buena. Mira, pruébalo. Podría ser una buena opción. No, no lo sé. Es muy buena pregunta. Vale. Branel, ¿la reaparición dónde la tienes? ¿En la calle o la tienes en un apartamento? Es importante que lo tengas en un en la calle. No puedes estar dentro de un apartamento cuando pones última ubicación. Dragum, si te funciona, dímelo, por favor. Dímelo. Sería muy, muy importante y muy interesante. Sí, el perro nada más toque el suelo, botón PS. Eso es. Hola, señor policía. Señor policía, ¿me mata usted? Máteme usted, señor policía. Doble botón PS. Doble botón PS. Tenemos que entrar a... online, ¿vale? En la actividad. Le vamos a dar que sí. Y cuando se nos ponga pantalla en blanco, doble botón PS. Y nos vamos a... O botón PS y nos vamos a ir a ajustes. Red. Quitamos la red. Y nos volvemos a... el juego. Nos va a salir esta alerta, la aceptamos. Y tenemos que estar atentos cuando... caigamos de la nube. No. A ver. No, ha salido. No sé si habrán metido mano, chicos.
Ahora lo que tienes que hacer es, Alex, le has dado R1L1, has aceptado las condiciones nuevas, te metes en el online y vete a comprobar todo. No ha salido. Chicos, no ha salido. No sé si le han metido mano o yo he hecho algo erróneamente. Sí, pillé un resfriado de los buenos. Ayer. Ayer cogí frío por la noche. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta que lo hayan parcheado. Vamos a mirarlo. Sí, pero cierra la aplicación, te sale la caché. Sí, cierra la aplicación y luego dale L1R1, L1R1 en Play 4. Vale, claro, Chino Pepes. Vete. Cuando estés iniciando el juego que te salen las estrellitas, L1R1, ¿vale? Para la caché. Bueno, yo tengo que cerrar la aplicación. Y volvemos a hacerlo. Lo volvemos a hacer. Vamos a comprobarlo. Corvax, el problema no es el plátano, el problema está en que uno no puede estar en una fiesta al aire libre y gritando y saltando y sudando y de repente pues te resfrías. Vale, sí, gracias. Oye, en serio, y yo cuando intento hacer las cosas, la gente, los compañeros, los suscriptores que son ya de tiempo, saben que yo no intento engañar a nadie, intento solucionar todos los problemas de todos, chicos, intento estar lo más activo posible, aunque a lo mejor no subo vídeo tan frecuentemente, sí puedo contestar los mensajes. Sobre todo, si tenéis dudas, hacerlo por Twitter, chicos. Por Twitter es mucho más rápido, porque abro el móvil y, papá, hago la respuesta sobre la marcha. Juan, el truco llevo un rato, ¿vale? Me salió a la primera, ¿vale? Pero ahora no sé por qué no ha salido. Vamos a intentarlo hacer otra vez, ¿vale, chavales? Venga. Llamamos a la poli, ¿vale? Ya, vaya, por Dios. Ya tenemos la primera. Tenemos la segunda. Tenemos la tercera. Esta la compré en Worten. Esta la compré en Worten. ¿Dónde está el peyote? Aquí. La silla Corvax, esta la compré ahí. Las hay de varios niveles. Este es un término medio, ¿vale? Estas fueron 240, 250 euros. Las hay mucho más caras. Y los cascos me los compré. Son unos Logitech, unos... no recuerdo bien el modelo ahora. Son gamers que los utilizo tanto para la Play
como para el PC. La Play conecto estos en, a un conector USB que tengo, un conector Logitech USB que tengo también, y los puedo utilizar para jugar a la Play y jugar a PC y utilizarlos con el PC. A ver, señores policía, ¿dónde estáis? Aquí está la señora policía. Chicos, recordad, cuando caiga al suelo, cuando toque el suelo, porque si lo hacemos antes, no nos sale, porque probablemente yo la fastidié antes. Vale, doble botón PS. Habéis visto que ha caído al suelo, ¿vale? Nos vamos a nuestro propio perfil, yo lo hice en mi perfil. El fondo está guay. Tengo un croma. Sí, también lo tengo en PC. Estoy empezando con el de PC, ¿vale, chicos? Con ese un poco de paciencia. Esta es Bultaco. ¿Vale, chicos? Esta es Bultaco. La hay Razer. Y la hay de varios modelos. Bueno, ahora lo que hacemos es entrar a GTA Online con esto. Le damos a aceptar y pantalla en blanco, doble botón PS, ¿vale? O botón PS. Nos vamos a ajustes, nos vamos a red y suspendemos la red. Nos vamos otra vez al juego. Nos saltará la alarma, la alerta y la aceptamos. Y ahora sí nos ha salido. Tenemos que estar atentos. Dere, espérate, ahora no puedo. Vale, hemos vuelto al campaña, ¿vale? Vamos a darle a activar la red y vamos a llamar a la policía. R1, R1, círculo R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. R1, R1, círculo R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. R1, R1, R2, círculo R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. R1, R1, círculo R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y no sé si lo he hecho bien antes, voy a poner otra. No entré en el online. Bueno, aquí estoy esperando que me maten. Sí, si pulsas Option puedes ver. Vale, me están matando, o eso creo. Doble botón PS, vale, chicos. Y ahora nos vamos a otra actividad. De directo, esta creo que será la última, ¿vale? La última ronda para que veáis que está todo bien, que está todo correcto. Para los que habéis llegado tarde y para que veáis que funciona o no funciona. O lo que hacemos mal, chicos. Chicos. El compi que me dijo antes, Dragón, eso, Dragón. Dragón, ¿me puedes confirmar que lo has podido hacer invitándote un compañero a su oficina? Sería importantísimo. Bueno, ahora tienen que quedarse la pantalla en blanco, hacer colores raros y bajarnos de la nube. A ver, ok, miren, ahora sí que salió.
que hace colores raros y ahora sí está saliendo. Sí, envíame de un... No tengo amigos conectados. Uah. ¿Dónde dice que luego me agrega? Hay riesgo de pérdida. ¿Ixus? ¿Pérdida de qué? Me perdí. Es que hay veces que no me da tiempo a leerlo todo. Vamos a ver, que estamos cayendo de la nube, ¿vale, chicos? Ya estamos otra vez en el online. Ok, chicos, ya nos ha salido. Ya estamos bugueados, chavales. Estamos bugueadísimos. Ya tenemos el bugueo, ahora nos vamos a dirigir a... El peyote. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerme en modo pasivo, ¿vale? Por si acaso llega algún majareta por ahí y me la lía. Nos vamos a ir a el peyote. Sacram, Socram, perdona. Gracias, tío. Hago lo que puedo, ¿vale? Yo no sé si seré de los mejores o el mejor. Yo lo único que sé es que intento ayudaros a vosotros. Por desgracia, yo solo tengo PS4 ahora y estoy empezando con PC, ¿vale? Si puedo disponer de una Xbox One por ahí de algún amigo, lo intentaré. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer ahora que hemos reaparecido, nos vamos a poner Maze Van, ¿ok, chicos? Y vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Así, cambiarnos la indumentaria en estilo y nos vamos a cambiar las indumentarias. Vamos a hacerlo varias veces. Y ahora vamos a esperar que salga el círculo naranja, como que se ha guardado. ¿Vale? Ahora acaba de salir y nos vamos al peyote. Saludos desde Canarias, desde Lanzarote. Bueno, chicos, aquí tenemos el peyote, ¿vale? Lo que vamos a hacer es... Lo vamos a comer. No nos va a pasar nada, no vamos a tener cinemática, no vamos a tener nada raro. Nos va a vibrar el mando. Y como ya hemos cambiado la indumentaria... Para quedarnos en la reaparición en el baseband, directamente lo que vamos a hacer es Options, Online, y nos vamos a ir a buscar nueva sesión, ¿vale, chavales? Mira, Río, puedes pasar la URL del Social Club, ¿vale? Esperad, chicos, que os... Ah, no, que está aquí. La URL, la dirección del Social Club. Todo aquel que quiera meterse en la crew, por lo menos, de PS4. Esta es la dirección, chavales, ¿vale? Maxocram, probablemente funcione, pero no te puedo cerciorar 100%.
Hace una prueba una vez, intenta rellenar lo máximo para que no te gastes dinero tontamente. Y si te sale, tío, dímelo, porque lo ponemos en el canal, ¿eh? No, Juan, de momento no tengo crew de PC, pero bueno, poco a poco. El juego de PC, el GTA, lo tengo desde hace un par de días. José, no te preocupes, ya lo he puesto, está en la descripción del... Dede, sí. Lo que pasa que me gustaría saber qué juegos le gusta a la gente para yo ir mirando a ver si se puede, si hay trucos o hacer directos con ellos, interactuar más con vosotros. Hace tiempo que no hago un directo en GTA. Me gustaría hacerlo, sacar la artillería y liarnos la parda por ahí. Estaría muy guay. Bueno, chicos, ya estamos, creo que estamos bugueados, ¿vale? Inventario, munición. Vamos a irnos vamos a comprar un lanzacohetes. Vale, granada. Perfecto, a ver. No la cobran, chicos. Lo tenemos listo. Esto está. Estamos bugueados. Lo bueno, Donian, que los juegos de la One son compatibles con Windows 10. Bueno, pues... Bueno, no estaría mal. Juan, no te preocupes. Yo luego lo miro, te lo añado. Así que si juegas en PC, dime... Para echarnos una... Sí, juego en PC. El problema... Ixus, no creo que haya riesgo de pérdida de nada. Yo he hecho antes el bugueo con un... he comprado coches. He sustituido coches y no se me grabó, pero porque algo hice mal, ¿vale? Voy a volverlo a repetir. Sí, pero Dede, el Fortnite está de moda, pero no... pero hago directos de Fortnite y no quiere la gente, no visualiza. Si no es GTA, la gente no me visualiza, no sé por qué. Álvaro, pérdida de dinero. Si estás bien bugueado, no hay riesgo de pérdida de dinero. Eso te lo puedo decir. Bueno, vamos a comprobar que todo está bien. Vamos a sustituir coches. Del perro. Vale, a del perro. Ok. Vamos a sustituir coches. A del perro. Sustituimos coches. Deluxo, protos por Deluxo, que tenía un montón de protos. Hay que juntar toda la peña de PC, GTA. Sí, vamos a ver. Bueno. Seguimos, ¿vale, chicos? Vamos a ver si... si esto se me queda guardado. Si se me queda guardado, vamos a hacer un desastre. Lo vamos a dar bien duro. Bien, bien duro, chavales. Vamos a comprobar que esto se queda aquí, ¿vale, chicos? Y vamos a comprobarlo, ¿ok? Porque si esto sigue funcionando, cuando termine el directo, me sustituyo todos los garajes de oficina que tengo con protos. Vale. Bien, alguien me preguntó antes si podíamos... ASR... chicos, los de PS4, porfa, uniros por medio de la crew, ¿vale? Es mucho mejor. Es que si no, luego, ¡boom!, me vuelvo loco. Espera que voy a tener unos cuantos amigos, varios Fortnite. Vale, por cierto, los cabrones jodiendo sesiones.
Chicos, utilizad la crew, por favor. Ya luego iré iré mirando lo de la crew y os iré viendo. Os iré agregando, porque es que si no me vuelvo loco, chicos. Vale, vale. Vamos por partes. Bien. Alguien me preguntó si se podían comprar las instalaciones. Bueno. Ostras, yo no tengo. No puedo comprar instalaciones con esta cuenta. ¡Ah! ¡Qué faena! Vaya por Dios. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Chicos, vamos a ver si esto se graba, ¿vale? No, no modifico una, es que esta es mi cuenta principal. Y no, ahora voy a entrar con otra cuenta. Vamos a ver. Vamos a ir a... Vamos a ver si llegan todos los vehículos. Si se ha quedado guardado, lo que voy a hacer es entrar con otra cuenta e intentar comprar las instalaciones. Vale, ya están llegando los vehículos. Esperad un poquito, ¿vale? Siempre hay que esperar un poquito para que os lleguen todos los vehículos. Dede, venga, saludos, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo. Gracias, buenas noches, hasta luego. Bueno, vamos a ir yendo al... Vamos a ir yendo... a la calle. El Avenger, sí, el Avenger es lo que tiene. Es el centro de operaciones. Es... Pero eso es gente que se dedica a hacer el mal, chicos. Eso no mola. Eso mola. A ver, vamos por partes. Si nos juntamos 7-8 y nos dedicamos a hacer mal, nos dedicamos a fastidiar, oye, siempre una sesión hay para hacer eso. Bueno, chicos, aquí tenemos todo esto, ¿vale? Vamos a. Moverlos. Vale, ya están movidos. ¿Ok, chicos? Los hemos movido. Lo que vamos a hacer ahora es... ¡Ostras! Pues... Vale. Ya estamos, lo que vamos a hacer va a ser suicidarnos. Nos vamos a suicidar. Ok. Y ahora lo que vamos a ir a hacer es volver a entrar al... garaje, ¿vale? Para comprobar si todo se nos ha quedado guardado aquí, ¿ok? Una vez que hemos muerto.
Ostras, pues buena pregunta. Ahora pues me acabas de dejar en la duda, chico. Bueno, vamos a estilo. Oh, oh. Creo que he podido cometer un error. Giancarlo, yo no tengo dinero, no te puedo dar dinero. Esto no es PS3. Vale, vamos a mover los coches. Vale, y ahora nos vamos a la calle. Vamos a volver a darle a cambiar la indumentaria. Estilo. Se queda bugueado con la dichosa bolsa esta. Vale, ya hemos grabado. Y lo que vamos a hacer ahora es volvernos a suicidar y a suspender la aplicación, ¿vale, chavales? Vamos a suspender la aplicación con el Spotify o el... con el... en Next Gen, en Play 4 o... no, no hay hackers. O por lo menos no debería. Vale, volvemos al... aquí. Y ahora... te sale error en la nube. ¡Qué error! ¡Qué error! Vale, haz una cosa. Resetéalo. L1R1. L1R1. Resetéalo. Comecocos. Ah, no. Perdona, Comecocos. Alexi. Perdón. Tener cuidado. Dadme un segundo, chicos. Dadme un minuto. Que me llama mi princesita pequeña. Ay, perdona, chicos. Bueno, esto está volviendo a entrar en el online, ¿vale? Está volviendo a entrar en el online. Vale, voy a entrar ahora con otra cuenta, chicos. Porque con esta lo tengo todo y quiero comprobarlo. Bueno, chicos, esto se está uniendo. Más dudas que tengáis, algo que mientras pueda estar leyendo. Bueno, chavales, esto se está uniendo. Dejadme que beba agua.
Buenas noches, Juan. Hasta luego. Gracias. Joder, ¿cuánto tarda? Está tardando ahora. Si eso... si eso significa que... si eso significa que se ha grabado bien, no tengo problema. Bah, vamos a ver. No, 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 no tienes que hacer el prólogo de nuevo. Si eres PC, si eres Play 4, R1L1, R1L1, para que te se te reseteen las condiciones, la caché. No, vamos a ver. Like si lees esto y suscríbete. Chicos, suscribirse. Suscribirse, que es gratis y estaréis al día de todo, de todo. Seguidme en Twitter porque así estaremos más en contacto. Bueno, estamos online, pero no estamos online. No sé qué está pasando. Y no quiero reiniciar. Está tardando mucho en subir, en bajar de la nube. No quiero cerrar la aplicación. Yo cobro en YouTube. Yo no soy... Yo, mira... Tengo 1.200, 1.050, 1.040 o 1.030 suscriptores. no tengo 135.000 como tienen otros, o 130.000 o 70.000. Con esa cantidad sí podría cobrar de YouTube. De momento no cobro de YouTube. Me gustaría, ¿qué quieres? Pero... yo solo llevo 3 meses en esto y hay otros que llevan años. Bueno. Chicos, ¿qué me recomendáis? ¿Cierro la aplicación y vuelvo a entrar a ver qué pasa? ¿Mm? Like a vos. ¿Qué hago? No sé, soy un crack, vuelvo a repetir. Hago lo que puedo. Intento estar ahí, ayudaros. procuro cuando hay un truco que no... que hay que invertir mucho dinero, hay que invertir dinero, no lo hago. No por nada, sino porque, sinceramente, yo sé que la gente quiere dinero, la gente quiere duplicar, y cuando hay cosas de duplicar y necesitas dinero, y se necesita dinero para hacerlo, yo prefiero no hacerlo. Pablo, ¿te salió? Genial. Sí, sí, Eduardo, sí, sí, sí trabajo. Lo que pasa es que ahora tengo un problemita de espalda. Y al tener el problema de espalda, pues no puedo, estoy pendiente de que me operen otra vez y demás. Pues oye, gracias, se agradece, de verdad, chico. Ojalá mi trabajo se viera recompensado
para el futuro, no a corto plazo, sino que se había recompensado para el futuro. Llegar a más suscriptores, que la gente esté contenta. Procuro siempre ser muy honesto, no meter títulos ni miniaturas que te lleven a engaños solo para que, ¡boom!, sobre la marcha haya 1000 reproducciones en cuestión de minutos. Sí, sí, claro, por supuesto. Pablo, ¿cómo haces para guardarlo de Pegasus? Antes lo dije. Lo que tienes que hacer es, vete a lo que quieres comprar de Pegasus. vete a lo que quieras comprar de Pegasus. Pam, le das a comprar. Dos veces círculo y le vuelves a dar a comprar. Te tiene que salir el círculo naranja para que se quede grabado. Si ves que no te sale, lo vuelves a hacer. Recompra el mismo producto hasta que te sale. Y una vez que te sale, te vas. O sea, una vez que compras todo lo que quieras de Pegasus, lo que haces es, te vas al mostrador y le dices a la churri, o al churri, no sé, todo depende de lo que tengas allí. Le dices, oye, mándame pedir el de Pegasus. Por ejemplo, empieza la Insurgent, boom. Te pide la Insurgent, sales fuera, entras. Siguiente, el Valkyria. Pides el Valkyria, sales desde la azotea, bam, bajas, plam, te vuelves a meter en la... Y así sucesivamente con todo lo que hayas comprado. Bueno, HG, en serio. Poco a poco. Chavales, esto se me quedó colgado aquí. ¿Qué hago? ¿Cierro la aplicación por si acaso? Vamos a ver si realmente nos sale. Vamos a suspenderla. Bueno, vamos a ver. Ay, Dios, chavales, soy la bomba. Sois la bomba. Para el próximo directo me voy a poner el gorrito de pirata. Que lo sepáis. Me voy a poner el gorrito de pirata, esto, para el club de moteros. Bueno, estamos entrando, vamos, cruzad los dedos, chavales. Pablo, voy a probarlo ahora. Tranqui, voy a probarlo ahora. Voy a cambiar de cuenta. O me voy a ir a la secundaria y lo voy a probar, a ver qué pasa, ¿vale? Tengo que verlo. Bueno, vamos a ver si entra o no entra, chavales. Ah, es que el problema de la One es lo complicado que tiene, porque es Microsoft, ¿sabes? Es un Windows adaptado a la One. Entonces ahí, no sé, es medio raro. Vale, vamos a ver si nos hemos desbugueado. Inventario, munición. Oh, seguimos bugueados. Seguimos bugueados. Estamos bugueados, Mary. Bugueadísimos. Bueno, vamos a mirar una cosa. Vamos a ir a la calle. Vamos a comprobar el garaje aquel, por si acaso. Gracias, Río. Gracias, José, por el apunte. R1L1, ¿vale? Vale. Seguimos bugueados, ¿vale? O sea, vamos a comprobar que están los coches. Y si están los coches, nos volvemos a suicidar y suspendemos la aplicación, ¿vale?
Josito, sí fue funcionando, yo lo estoy haciendo ahora mismo. ¡Onda, nenes! Y tenemos los de Luxo. ¡Tenemos los de Luxo! Venga, perfecto. Creo que funcionó de lo del cambio de indumentaria, chavales. Estilo. Vale. Esperamos que grabe. En PS4 está la nieve por el tema de la Navidad y el nuevo año. Claro, Josito, pero tú tienes un problema. Estás intentando comprar cosas que cuestan más del dinero que tienes. Solo puedes comprar lo que el dinero que tienes. Es decir, si tienes 3 millones, solo puedes comprar lo equivalente a 3 millones. Vale, nos vamos a suicidar. Hop, no. Vale. Reproductor multimedia, patapum. Vale, uniéndonos. Sí, pero por ejemplo, la reactivaron para el 31. La reactivaron ayer. Ayer o antes de ayer la reactivaron. Sí, ya, Pablo. Pero estoy comprobando, porque como estaba bugueado, y tengo que desbuguearme primero, lo que tengo que hacer es suicidarme, y luego una vez que ya está, cerrar la aplicación normal y L1R1. ¿Aún sigue? Pues bueno, mira, una noticia con el tema de la One. Coño, vamos, muchacho. ¿Te estás tomando tu tiempo? También puede ser, vamos a ver. Da igual, ese paso ya no lo saltamos, Pablo. Ahora ya directamente suicidándote, tienes. Vale. Ya bajamos de la nube, perfecto. Vamos a ver, vamos a contestar aquí a un compi de qué me está preguntando. Algo de si sigue funcionando. Sí, sigue funcionando. Chicos, el del suministros infinitos sigue funcionando, para que lo sepáis. Bueno, vamos a ver si nos hemos desbugueado o no. Inventario, munición. Vale, ahora sí me cobran. Perfecto, vamos a ver si tenemos los coches allí. Anything you need, boss. Vamos a ver. Salir a la calle. No. Por desgracia, no. Maxocram, no.
Tienes que esperar, sí o sí. ¿Sabes lo que hago yo? Yo llego y cuando estoy con los compis que van a vender, el tiempo ese que hacemos para que vendamos todos, me da a mí tiempo para que se rellenen. Siempre estoy haciendo algo. ¿Qué iba a hacer? Ah, estilo, vale. Tenemos que esperar. Si hacemos esto antes de entrar en el garaje, se nos graba la partida, ¿vale? Entonces se nos graba la partida, entramos dentro del garaje y luego salimos. Chicos, el truco nos ha salido. De todas formas, vamos a mover todos los coches. Ha salido, chavales. Como veis, ha salido. Y ahora vamos a mover los coches por si acaso. Vale, ahora movemos los coches, nos cambiamos la indumentaria. Inventario no, indumentaria. Vale, dejamos que vuelva a salir otra vez el círculo. Bien, ya salió el círculo. Vamos a ver. Amigo de bellotes. Para que te carguen los peyotes, otra partida. Vale, Pablo, los peyotes, lo que tienes que hacer es, antes de comerte el peyote, lo que tienes que hacer es guardar una partida, ¿vale? Te guardas esa partida y entonces vas haciéndolo constantemente. Like por Josito, que se suscribe, gracias. Bueno, chicos, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar la aplicación. La cerramos y ahora vamos a volver a entrar y vamos a comprobar que está bien. Y una vez que lo comprobemos, vamos a irnos a otra cuenta, ¿vale? Para comprar las propiedades, a ver si nos sale, ¿ok? Bueno, aquí L1, R1, chicos, todo el rato. Josito, si tienes 2 millones, compra coches que vayan a razón de 2 millones, ¿vale? Y te hinchas a comprar y luego... Luego lo que tienes que hacer es compra 5 o 6, los vendes, vuelves a hacer el truco y ya tienes más dinero para poder comprar más cosas. Bueno, aquí hemos hecho lo de la caché, chicos. Vamos a entrar al online y vamos a comprobar que está todo. Y si está todo, lo hacemos con otra cuenta, vamos a comprar propiedades a ver si sale. Porque habéis visto que Pegasus se queda grabado. Y también las propiedades, vamos a ver si podemos hacerlo, ¿vale? Aprovecha ahora, antes de que lo parchen, de que metan el parche de mañana, y así...
Bueno, chavales, vamos a ver. Vamos a entrar en el online. A ver si esto funciona o no funciona. Vamos a meternos en el sesión por invitación. Mire, chicos, como yo dije antes, ¿vale? Yo reaparezco aquí siempre porque yo tenía una partida grabada, ¿ok? Entonces, yo reaparezco antes de comerme el peyote. Si me como el peyote y lo grabo, pues pierdo el peyote y me tengo que buscar otro. Entonces ya lo voy haciendo así. Contra, ¿qué hago? Online. Sesión por invitación. Ahora tenemos que aceptar las condiciones. No, Dragoon, no. No tiene que ser en ese peyote, pero como el peyote siguiente que yo utilizo es el de los Santos Customs, es el que más cerca me queda. Entonces, pam, en un salto lo tengo. Entonces, acorto mucho, mucho el tiempo. Vale, vamos allá, chicos. Vamos a comprobar que... coñitra. Vamos a comprobar que todo se quedó guardado correctamente. Vamos a ver. ¡Ey! Por estar mirando donde no debía. No. Tienes que... Va, chicos, esto salió, ¿vale? Ya estamos... Ha salido perfectamente. Después del bugueo, de haber reiniciado. Mirad, tengo todos los coches aquí. Vamos a hacerlo con otra cuenta, ¿vale, chicos? A ver si podemos comprar propiedades. Porque tengo mis dudas. Bueno. Cerramos aplicación. Con señor GTA. Miércoles, con señor GTA, me cachis el amar. Vale. Vamos a entrar con este, ¿vale? Primero vamos a entrar en el online para comprobar que no... cómo tenemos las cosas. Vale,
Chicos, voy a dejar esto que se esté metiendo en el online. Dadme un minutito que voy a ir a por agua porque tengo la garganta seca, chavales. Pero seca, seca. Me acabo de beber ya medio litro. Medio litro para allá. Vamos, ahora vengo. Ay, buenas, chavales, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Bueno, chicos, vamos a ver. Vale, que yo no tengo la reaparición. Claro, yo no, en este personaje no tengo casa en... Vamos a ver, entra en el garaje. Pablo, ¿me lo dices a mí? Es que he estado... He estado sin ver nada. Vale, esto está todo, estaba todo bien. Lo que vamos a hacer es vale. Última ubicación. Estilo. Que se quede guardado. Ya se ha quedado guardado. Vale, vamos a comprobar cómo tengo los mecánico. Moisés, sí, funciona. Vale, este está vacío. Vale, este está vacío. Urrieta.
Vale, esto, ok, perfecto. Vamos a intentar comprar, vamos a la... Vale. Vale, nos vamos a los Blind. Vamos ahora a intentar comprar una propiedad y vamos a ver si se queda guardada con los coches que vamos a poner dentro. Y vamos a comprar... la máscara. Vale. Ya estamos aquí. Online, no. Cargar partida. Cargar partida. Y Franklin Lama. Esta. Cargar partida. Ok. Vamos a cargarla. Turix, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, crack? Vamos a ver si podemos hacer la compra. Vamos a hacer una prueba, ¿vale, chicos? Tengo un garaje que lo tengo vacío, pero voy a comprar el ático más caro, que es el del Eclipse Tower, ¿vale, chicos? Y voy a intentar hacer una treta a ver si podemos comprar la propiedad, ¿ok? Moisés, lo hemos hecho ahora con una cuenta mía. Voy a hacerlo ahora. Sí, agrégame. Pero me tienes que agregar la principal. Estas no agregues ninguna porque... estas son mías de pruebas, de cosas. A ver, antes de nada. Chicos, si se escucha la música, decídmelo. Porque no quiero problemas luego con las cositas de Rockstar, ¿sabes? Ahí estamos. Vale, bueno, chicos, lo primero, deciros. Antes de comeros el peyote, lo guardáis. Guardáis la partida, ¿vale? Yo ya la tenía guardada. Sacáis el teléfono, la nube y lo guardáis. Vale, gracias, crack. Vale, segundo. Aquí tenemos el peyote, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es que la poli nos... nos venga a buscar. Para eso utilizamos R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ya tenemos la primera y lo tenemos que hacer dos veces más, ¿vale? R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ya tenemos las tres estrellas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es... comemos el peyote. Le decimos al autoguardado no, chicos, autoguardado no. Hasta luego, José, chaito. Le decimos que no lo ha autoguardado. Está seguro, sí, aceptamos las alertas. Bueno, soy un perrito muy mono, ¿eh? Y nos vamos a ir. Nos vamos a ir a buscar a los señores policía. ¡Policía! ¡Venga usted a matarme! Vamos para allá. Lems, en PS, en ayuda a hacerlo en One. En One no sé cómo hacerlo. Sé que está funcionando también por ahí.
pero desconozco. Vale, chicos, aquí cuando nos matan, doble botón PS, ¿vale? Pero tenemos que hacerlo cuando nos caemos al suelo. Tenemos que tocar el suelo. Aquí tenemos que darle botón PS. Nos vamos a nuestro perfil y buscamos una actividad que nos deje unirnos al GTA, ¿vale? ¡Ay, no lo puse! Ahora te lo muestro, Moisés, ¿vale? En cuanto salga. Vale, lo que tenemos que hacer es buscar un... ¿Dónde está? Una actividad reciente donde tengamos el emporio de las propiedades, por ejemplo, este. Vale, entrar, le vamos a dar entrar en GTA Online. Vamos a aceptar la alerta y con la pantalla blanca, botón PS, ¿vale? Yo le he dado doble botón, es botón PS y nos vamos a desconectar el internet. Vamos a red y desconectamos internet. Volvemos sobre la marcha al juego y tenemos que esperar, aceptamos la alerta y tenemos que esperar a que el personaje se nos vaya al campaña, ¿vale? Y una vez que lo escuchemos, hey, baby. What's that? Cuando lo escuchemos, lo que tenemos que hacer es llamar a la policía, ¿vale? Vamos a ir activando ya la red y nos vamos a ir a el perfil porque necesitamos otra vez la actividad importante. El emporio aquí. Vale. Una vez que ya tenemos preparado esto, doble botón PS. Y ahora vamos a llamar a la policía. Tenemos que hacer que nos maten, ¿vale? Y otra vez lo de antes. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. R1, R1, círculo, R2, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vale, tenemos ahora que esperar a que nos maten y luego cuando se nos quite la pantalla en blanco, doble botón PS y entramos en la actividad, ¿vale? Bueno, ya nos están disparando. Vale, ya nos han matado. Tenemos que entrar en GTA Online. Le decimos que sí, aceptamos la alerta. Y ahora nos tiene que dar un bugueo que se nos tiene que poner de colores la pantalla, ¿vale? Así como lo del peyote, ¿veis? Y ahora esperar a que nos baje. Y Moisés, ahora te digo el sitio que es exacto porque voy a reaparecer ahí, ¿vale? Vamos a mirar. A ver si carga, ¿vale? Esto tiene que te hace lo del después de te paso mi cuenta. Alessi, me voy a, en cuanto termine este me voy. Mañana, como habéis comprobado y no sé si habéis visto que yo tengo una niña que anda caminando por aquí de vez en cuando. Me tengo que levantar temprano, mañana hay cosas que hacer y voy a ver si lo terminamos y puedo irme a descansar. Yo llevo 2 horas 49 minutos de directo para enseñaros a vosotros cómo se hace. Exactamente dónde te da el error, Alessi. Bueno, ¿veis? Chicos, fijaos, ya ha vuelto a salir, estamos bugueados, ya estamos con Franklin en el campaña online. Y Moisés, te voy a decir ahora exactamente dónde estoy, ¿vale? Te lo voy a enseñar en el mapa para que lo veas, porque
Estamos al lado de la casa de Franklin en el campaña, ¿vale? Mira, no vas a perder el dinero, porque el dinero no lo pierdes, ¿vale? Tienes que tener el dinero que quieras para gastar, lo tienes que tener. Si no, no puedes comprar las cosas que quieras. Mira, Moisés, aquí es aquí, ¿vale? Este es el estadio y estamos aquí. Y la casa de Franklin está por esta zona de aquí, si no recuerdo mal, ¿vale? Está cerquita. Entonces, nosotros estamos aquí. ¿Veis? Bueno, ya tenemos esto. ¿Dónde está? Ahí, ¿no tenemos coche? Me cachise la mar. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser ponernos en modo pasivo por si acaso. ¿Vale, chicos? Importante, por si acaso alguien nos viene a dar un poquito el mal. ¡Oh! ¡Dios! ¡Vaya leñazo, niño! ¡Jesús! ¿Y por qué te tiraste por aquí, hermano? Ah, porque yo soy un poco de... Ah, no, está aquí. Vale, vale, vale. Maluco, no quiero entrar por una misión. Caralho. Vale, dadme un minuto que no tengo que estar escuchando... Esto. Nadie. Listo. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser robar un coche, porque... ¡Uy! ¡Ven aquí, hermana! Pues no lo sé. Es raro, porque yo, mira, creo que has visto todo el tiempo que he estado haciendo el truco y en ningún momento me ha dado error. La he fastidiado, yo sí que la he fastidiado, ¿vale? Porque he metido la pata. Pero el error ese de no poder, no. Venga, bueno, tranquilos, Lester. Vale, vámonos. Ostras, estamos otra vez con esto. Vaya. La musiquita. No. Sonido. Bueno, vamos para allá. Oye, como ves que dice Josito, tú reapareces en la última ubicación o en el eclipse. Yo... en el online tengo que poner, antes de empezar a hacer el truco, tengo que poner última ubicación. Y luego, una vez que ya estoy en el online nuevamente, es decir, ahora tengo que poner última ubicación, el apartamento o la oficina, o donde vaya a aparecer lo más cerca de la oficina, ¿vale, chicos? Vale, aquí vamos a hacerlo ya. Estilo. Miércoles, no he puesto, no lo he hecho bien. Vale, última ubicación, no. Apartamento del perro. Y ahora sí, volvemos a estilo. Vale, ahora nos tiene que salir, una vez que hemos hecho eso, nos tiene que salir la ruedicita naranja, como que se ha grabado. O eso espero. Porque no se ha grabado. No. Vamos a ver. Vale. Vamos a hacerlo otra vez. Estilo. Bueno, ahora nos vamos a ir al peyote. Vale, chicos.
Ya salió la ruedecita, nos vamos al peyote, no sé, nos tiene que vibrar el mando, como que ya no lo hemos comido. Y ahora nos vamos al buscar una nueva sesión. Nos vamos a buscar una nueva sesión. Ignacio, sí, ya salió el truco y ahora lo estoy haciendo otra vez con otra cuenta. De las mías, de las que tengo yo para probar mis cosas. Chicos, tengo la garganta seca. Llevo 3 horas hablando. 3 horas. Nada, lo que hice fue cerrar la aplicación. Cerré la aplicación, volví a entrar y estaba todo correcto. Hola, Buni, ¿qué tal? ¿Qué pasa, crack? Jesús, cómo tengo la garganta. Bueno, chicos, yo en esta cuenta, para ahorrar dinero, yo no puse reaparecer en el Maceban, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo el apartamento de enfrente. Al tener el apartamento de enfrente, no lo necesito, ¿vale? Ok, entonces, lo que vamos a hacer es irnos a la oficina. Bueno, vamos a probar una cosa aquí. Bueno, no, aquí no. A la oficina. Sí, Josito, yo tengo el Maceban Oeste, ¿vale? Todas mis cuentas las tengo con el Maceban Oeste. Vamos a comprobar una cosa aquí. ¡Chicos! ¡Chicos, acabo de descubrir una cosa! Se puede hacer en cualquier apartamento, nenes. ¡Chicos! Se puede hacer en cualquier apartamento. En cualquier apartamento. Acabo de entrar... ¡Ostras! Déjame comprobar que estoy bugueado. Inventario. Munición. ¿No me cobran? Señores, descubrimiento. No hace falta Maceban. Directamente en apartamento. Chicos, apartamento. No lo sé, voy a probarlo. Dadme un minuto. Instalaciones, no creo que se pueda, pero... bueno, vamos a probarlo desde aquí. Vamos a hacer las compras desde aquí. Bueno, vamos a comprar un... el ático de... Burikil, pues tienes que tener cuidado. O sea, si tienes algo de dinero lo podrías hacer. Vamos a ver, Dynasty 8, ok. Ver lista de propiedades. Vamos a comprar el apartamento más caro de todos. Como veis, 18 millones, ¿vale? No, tampoco tengo tanto. Seleccionar interiores. Vamos a poner este de seductor porque este pega con mi personalidad. ¿Verdad, chavales? Vale, compramos. Tenemos que sustituirlo por ¿cuál? Por supli, que lo tengo vacío. Pues por supli. Ok, ¿veis? Acabo de comprarlo por 1 kilo. No nos cobran nada. Bueno, ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprobar una cosa. A ver si yo tenía las instalaciones en este. No, no tengo las instalaciones. Aquí vamos a hacer el truco del almendruco. A ver, espérate. 1 millón. Es que esta es una mierda en la situación, en la localización donde está. Vale, vamos a comprar estas. Vamos a ver, a partir de... No vamos a modificar nada, ¿vale? Le vamos a dar directamente comprar.
Y vamos a ir ahora otra vez a comprar. No, no se puede comprar, chavales. Las instalaciones no se pueden comprar. Estoy haciendo el mismo truco que... Pero no. Voy a intentar otra cosa. A ver. Comprar. Vale, y ahora vamos a... vamos a poner cañón orbital y todo esto. Vamos a ponerlo todo a tope. Y vamos a intentarlo. Vale, vamos a ello. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama la ubicación del Maisban Oeste? Te pone Maisban Oeste. Vale. Ok. Se supone que hemos comprado las instalaciones. Se supone. Vamos a ver si nos deja comprar algo para las instalaciones. Legendary, no, aquí. No. Sí, no. No, no. Adquirir el Avenger, compra las instalaciones. No, no, no las compra, chicos. No las compra. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar otra cosa. Legendary Motor, no. Warstock. Vale. Vamos aquí. Vamos a llenar el... Coño. Vamos a llenar el... El Eclipse Tower Ático. Vamos a comprar todos. Al ático. Vale, ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es... Nos vamos a cambiar la indumentaria. Estilo, indumentaria. Vale. Y vamos a esperar a que se... No sé si salió o no salió. Ahora, vamos a ver. Salir del apartamento. Vamos a entrar en el garaje. Bueno, con 500.000 compra lo que tengas que con 500.000. Desbuguéate, vende y así, hasta que tengas el dinero guay. No, porque no tienes el dormitorio. Yo tengo la casa de enfrente. La de... Vale, ahora vamos al... Vamos a ponernos pasivos. Hemos comprado el Eclipse Tower. Sí, tiene que ser eso, Josito. Yo tengo el del perro, o justo el apartamento de enfrente. Entonces no tienes mayor problema.
Vale, vamos a esperar un poco a que llegue, pero primero nos vamos a ir. Cambiamos la indumentaria. Antes de entrar. Ajá. Ahora lo que vamos a hacer, chicos, muy atentos a esto, ¿vale? Si compráis las propiedades, ¿ok? Atentísimos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a estilo de apartamento y lo vamos a cambiar. ¿Vale? Y ahora... ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Lo vamos a cambiar. Nos va a decir cómo queda. ¿Ok? Este es el previo. Y lo vamos a comprar. Confirmado. Pues ya está, ya lo tenemos. Miércoles, otra vez. ¿Qué hice? Venga, Buni, hasta luego, crack. Ya hablamos. Le damos que sí, lo confirmamos. Vale, ya tenemos confirmada la compra de esto. Le vamos a... Para ver, vamos a intentar a ver si se queda el estilo, ¿vale? O sea, la compra del esto. Y tenemos que ir a las indumentarias otra vez. Y esperar que nos salga el circulito. Ok, ya nos salió el circulito. Y ahora nos vamos a ir al garaje, que es donde tenemos los deluxo, chicos. Salir del apartamento, salir, entrar al garaje. Buni, haz lo siguiente, suscríbete al canal y activa la campanita. Es la mejor forma de estar al día. Y si no, por Twitter. Bueno, chicos, aquí lo que vamos a hacer es... vamos a mover los coches. Movemos los coches. Volvemos a hacer lo de la indumentaria, ¿vale? Cuanto más lo hagáis, mejor, porque así se os graba. No lo sé, creo que hay algo por ahí, pero no te puedo confirmar. Yo lo estoy haciendo en Play 4 y conozco el truco de Play 4. Vale, esto ya grabó, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es... lo que vamos a hacer es que vamos a intentar hacer... Vale. Estamos en modo pasivo. Nos vamos a suicidar. ¡Ah! ¿Habéis visto, chicos? Ha hecho lo mismo. Está con el truco. Se ha suicidado el tío. ¡Qué bueno! Tengo que quitar el pasivo. Vale. Nos suicidamos. Sí, sí.
Sí, Boua, está haciendo el truco el tío. Lo está haciendo, me acabo de quedar flipado. Vale, volvemos otra vez al apartamento. Cambiamos el estilo, chicos, importante, hay que cambiarlo. A ver si nos sale. Esto es, estoy haciendo esta variación para saber si se queda o no se queda, ¿vale? Porque si se queda, puedo ir comprando más cositas. Ya yo no lo sé, creo que hay algo por ahí, pero tendrías que investigarlo. Yo lo tengo para PS4. Vale, lo que vamos a hacer es volver a cambiar de estilo de... El apartamento, estilo de apartamento. Buah, majestuoso, ni de coña. Jesús, vaya colores, prefiero el rojo casita de citas. Este mucho mejor. Vale, sí, confirmamos. Venga, ya se nos ha quedado. Ok, volvemos otra vez. Estilo, volvemos otra vez a cambiar el estilo. Tenemos que esperar que salga otra vez el circulito. No sé si se ha visto o no se ha visto. Inventario, estilo, vamos a ver. Vale, vamos a ver si se queda grabado o no. Bueno, parece ser que no. Esta vez no, pero bueno, abajo se nos quedará grabado. Entramos al garaje. Chicos, volvemos a moverlos, ¿vale? Por si acaso. Yo lo hago todo esto por si acaso. Vale. Y ahora volvemos otra vez a cambiar el estilo. Esperamos a que se grabe. Ya está grabando. Perfecto. Y ahora nos vamos a suicidar y vamos a suspender la aplicación. Suspendemos la aplicación. Y una vez que estemos aquí otra vez, ya que la aplicación está suspendida, le vamos a dar... Aceptamos la alerta. Chicos, perdonad si se hace un poco largo, pero vamos, quiero comprobar ciertas cosas para que lo tengáis en cuenta. Podía haber
Vamos a comprobarlo. Si sale, lo probaremos con las oficinas, o sea, con el garaje de oficinas. Bueno, ahora está pasando lo mismo que antes. Ah, no. Vale, bien. Vamos a ver si estamos, seguimos bugueados. Vale, ya no estamos bugueados. Nos vamos al garaje. ¿Lo harás otra vez, Río? Es lo suyo. Intenta sacar pasta, tío. Eso es de luxos. De luxos. Vale. Nos vamos a ir. Ostras, esperad. He hecho una cosa y no. No. Chicos, no se queda grabado. No se queda grabado. No, 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 no. No se queda grabado. Chavales. No se quedan las propiedades no se quedan grabadas, ¿eh, chicos? No se quedan grabadas. Es una pena, una pena que las propiedades no se queden por cada deluxo. No lo sé, creo que son 2 millones. 2 millones y... Sí, una cosa así, 2 millones y algo. Ahora por este, si lo quiero vender, son 3 millones, creo. Porque está tuneado hasta las trancas. Vale. Pues nada, chavales. A tope. No, no. Si está a tope, ¿qué haces? Mira, Wood, ¿qué haces? Uf. Si están a tope son 3 kilos. 3 kilos, 2 millones 900 y pico. Ahí, me he metido en medio de una guerra, flipad. Bueno, chavales, como veis, el truco sigue funcionando. La cuestión está en que no podemos comprar propiedades, ¿vale? Podemos hacerlo también desde cualquier oficina, ¿ok? O sea, desde cualquier apartamento que tenga un ordenador. Como veis, lo acabo de hacer, lo he hecho en el apartamento. No tenemos que tener oficina para poder hacerlo. Así que, chicos, no demoréis, hacedlo, hacedlo, porque es que mañana lo parchearán probablemente. Mañana lo quitan seguro. Sí. El deluxe es el que más dinero te da. Vamos a llamar al mecánico. ¡Oh! 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 ¡Chicos! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¿Os acordáis que he comprado el apartamento de lujo? ¿Se acuerdan que compré el apartamento de lujo? ¿Y que metí dentro los coches? Pues los coches se me han quedado guardados. ¡Hala! Me acabo de meter un penalti de 1000 pares. Esto los tenía antes. Este garaje no lo tenía. Este garaje estaba vacío.
Y al meterlo, en el... ¡Ostras, qué bueno! Chicos, no sé qué nos quedó. No se nos quedó el apartamento guardado, pero los coches que metimos dentro del apartamento, sustituyendo el garaje que yo tenía, sí se ha quedado. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! Pues venga, los voy a ir a mover antes de reiniciar. ¿Y cuál es cuál? Yo creo que esto ya está. Bueno, vamos a aterrizar aquí. Acabo de flipar. Acabo de flipar con eso. He flipado en colores. ¡Ay, va! Y está. ¿Y esto? ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. Voy a cambiar la indumentaria. Estilo. Vale. Y vamos a suspenderlo. Vamos a suspender la aplicación y vamos a volver a entrar. Recordad que en este paso L1R1, chicos. L1R1, L1R1. Aquí R1, L1, sin parar. La calibración, boom. Y para adentro, boom. Y hemos hecho, no sé, en 3 horas 4 glitcheos o algo así, o 5 glitcheos. Ha estado muy, pero que muy bien. Yo lo que hago... lo que hago es intercalo, ¿vale? Voy presionándolo así. Una vez uno, una vez otro. Una vez uno, una vez otro. Así, ¿ves? Y así me sale. Chicos, estoy reventado, ¿eh? Reventado. 3 horas 24 de directo. No, no funcionó comprar casas, Alessi. No funcionó. podría funcionar. Podría funcionar. Si lo mantienes los dos pulsados a la vez, podría funcionar. No lo sé. Yo lo que te digo, yo los intercalo. Bueno, chicos, vamos a ir al online. Vamos a comprobar si esos que compré en el apartamento y se me traspasaron al anterior, lo tenemos. Vale, pues mira, ya tenemos dos formas de hacerlos, pulsándolo y manteniéndolo. ¿Veis? Estas cosas son las que me gustan, porque estáis ahí, hacéis que aprenda cosas también. Oye, no solo es que yo sé algunas cosas, ustedes me hacéis también la vida más fácil a la hora de comunicarme. Oye, esto lo hago yo así, también me resulta hacerlo. Yeah.
Bueno, chicos. A ver. Vamos a ver que tenemos que irnos a la calle. Vale. Hands up, gimme, hands up, gimme. Vale, opciones. Bueno, tenemos que irnos a la calle para comprobar que todo esté correcto. Bueno, voy a poner pasivo. Vamos a llamar a mecánico. No, se vació, chicos. Se vació. Ajá, porque no fui a moverlos en el última instancia. Bueno, chavales, creo que hemos demostrado o hemos visto que se puede hacer tranquilamente. Lo podemos hacer desde la oficina o desde el apartamento, chicos. Yo lo voy a dejar por aquí por hoy. Sois unos cracks porque habéis estado ahí apoyándome, habéis estado ahí preguntando, solucionando problemas. Oye, yo lo hice así, oye, lo hice y asá. Y de verdad, en serio, sois unos cracks por aguantarme. Los que habéis estado aguantándome 3 horas y media de directo, sois unos pedazos de cracks. Unos pedazos de cracks. Intentaré hacer algún que otro directo esta semana, no lo sé, todo depende un poco porque estoy con el tema de la espalda, la rehabilitación y todo esto, y vamos a ver cómo surge, ¿vale? Chicos, sed buenos, suscribíos si no estáis suscritos, activad la campanita, seguidme en Twitter, lo tenéis en la descripción, todo lo tenéis en la descripción, ¿vale? Facebook, mi revisar el vídeo de los suministros infinitos que sigue funcionando, sacarle mucha pasta a ese truco porque es que es increíble. Chicos, lo dicho, sois unos cracks. Os quiero. Chao.